mamá le dijo que saliera con ella, ahora hasta la parada en el bus, que un minuto viene el penal y que era a las 4 de la mañana. Digo, me iba para la capital esa hora y él se levantó con ella, se levantó a llevarla. Entonces cuando están en la parada llegó con mala suerte la dirección con la señora control de droga y ahí le echó mano a él, lo tiró al suelo y se lo llevó preso. Y todo el mundo sabe que ese muchacho no es un problema y el pueblo sabe lo que sucedió. Y nosotros queremos que ese muchacho no coja cárcel, que ese muchacho lo suelten, porque ese muchacho todo el mundo suena, y si no, que investiguen bien lo que es ese muchacho. ¿Cuál parada es, Andrés? La parada de Barahona, de Ciénaga, en Riquillo, que es la parada que siempre la gente se queda ahí esperando los vehículos que vienen de penales, en la Ciénaga ahí. ¿Cuál nombre?